Es una fundación que empezó por VIH-Sida hace 20, como 20 años. Pues la volvimos de violencia en contra de la mujer y de género. Y lo que hicimos fue volverlo un refugio, primero un refugio, o sea, normal, sin seguridad, empezábamos. Y cada vez el refugio se fue volviendo de mayor seguridad, ahora es de alta seguridad por toda la delincuencia organizada, pues ya sabemos todos que, bueno, judiciales, militares, pues, gente muy violenta. Entonces empezamos trabajando 6 personas y ahora somos 32. Empezamos a abrir áreas como prevención en las escuelas, por ejemplo. ¿Cuántos niños no sufren bullying? ¿Cuántos niños vienen de familias muy disfuncionales? Niños violados, niños abusados. Entonces logramos meternos a las escuelas y dar muchos talleres de violencia en el noviazgo para que ellos mismos lo empiecen a detectar, autoestima. Miles de talleres. Ahora, por el lado del refugio, tenemos una trabajadora social, Sí. tenemos el área de psicología, que es psicología para niñas y niños, psicología para adultas y terapia familiar, porque como nosotros sabemos, la familia es con o sin papá. Tenemos el área de asesoría legal, tenemos el área médica, tenemos el área de desarrollo infantil, donde es como una escuelita donde van los niños o los bebés a estimulación temprana, que llegan con mucho retraso, no todos, pero muchos de ellos, para los bebés. Y para los grandes lo que hacemos es que trabajo social habla con las escuelas. Nos dan las guías, por lo tanto los preparamos para que no reprueben el año, porque no pueden volver a la escuela, porque si no llegaría el agresor a sacarlos. Y además tenemos capacitación para el trabajo. Les damos talleres, computación, pastelería, plomería, para que no sea como una cuestión de género, ¿no? Las mujeres no pueden ser plomeras. Sí, sí pueden. Pueden lo que quieran. Muchas de ellas ahora se mueven y salen muy bien adelante. Y luego se les da un año de seguimiento en el centro externo. Te soy honesta, las que quieren salir adelante salen como aviones, de verdad. Las que no, que es un alto porcentaje, pues regresan con el marido, ¿no? O la pareja. La pareja que vive violencia pasa por antes le llamaban el ciclo de la violencia, ahora se llama la espiral de la violencia, porque la violencia cada vez es más fuerte y más frecuente. Entonces, pasa este evento violento, muy fuerte, y luego viene la luna de miel. Perdóname, te lo juro, ya no lo vuelvo a hacer, de verdad. Así, se derriten, les llevan regalos, etc. Y bueno, viene toda esta luna de miel intensa, ¿no? Donde él está vulnerable y pues obviamente eso es lo que ella quiere. Es el hombre con el que quería estar, con un hombre vulnerable, presente, que le escuche. Y entonces pues esos momentos son muy importantes. Luego toda esta luna de miel se va disolviendo, ¿no? Va cayendo en la cotidianidad, va subiendo otra vez un poco la tensión, cada vez más fuerte, y a veces las mismas mujeres, como la tensión ya es tan fuerte, ya prefieren provocar el evento violento para no seguir viviendo esta tensión. Entonces vuelve el evento violento y ahí vamos otra vez, ¿no? Y lo que va pasando con los años, o meses, depende de cada mujer,
pues que las lunas de miel cada vez se van haciendo más cortas. Y en muchísimas ocasiones ya ni hay luna de miel. Hay un síndrome que se llama de indefensión, que si yo te digo no sirves para nada, eres una P, ¿no? Cualquiera lo hace mejor que tú, no sabes ni cocinar, no sirves para nada, y lo escuchas años, se lo van creyendo y la autoestima se les va haciendo así, chiquitititita. Un sí. Detonante para que las mujeres se vayan, muchas veces, son sus hijos. Cuando él abusa, viola, les pega a sus hijos, ese es un detonante fuerte para ellas de dejarlos. Me metí a la maestría en terapia familiar, que fueron 4 años, y de ahí me fui a Estados Unidos a aprender el modelo de terapia focalizada en emociones, Emotionally Focused Therapy, de Sue Johnson, que fue un año, y bueno, el primer curso con Sue Johnson, todo mi entrenamiento fue en San Diego, para parejas, y después me certifiqué, y ahora estoy certificándome para ser supervisora. Este modelo habla mucho del apego que tuvimos de niños, si tuvimos un apego seguro o un apego inseguro. Okay. Entonces, cuando ves de dónde vienen, pues obviamente vinieron de un apego muy inseguro, que además se va repitiendo a lo largo de nuestras vidas, pero con nuestra pareja se detona mucho más este tipo de apego, porque pues es con quien, tu pareja más íntima, después a tus papás, pues tu pareja. Claro. Y entonces, si los dos tienen un apego inseguro, si vienen de backgrounds de violencia, pues seguramente él toma el prototipo de su papá y ella el de su mamá, o al revés, también pudo haber sido la madre la violenta y el padre el sumiso, repiten patrones, se juntan y la tormenta perfecta, ¿me entiendes? Sí. Sí, lo bueno es de que siento que la comunidad ya está abriendo los ojos a esta parte de violencia, abuso, violación. A ver, somos humanos. En todos lados. No importa la religión. Es como el alcoholismo, ¿no? Sí. Yo lo comparo mucho con el alcoholismo. El alcoholismo le puede dar a cualquiera, ¿no? En cualquier lugar, de cualquier raza, género. Pues la violencia igual. Ahora sí que no respeta nada. O sea, no por ser judíos tenemos menos violencia, no es cierto. O sea, se tapó muchos años, porque además, tú sabes, para la mujer, qué es decir, vivo, me está pegando, me tiene sin comer una semana. Es muy difícil, porque además, pues lo que nos ha pasado es que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Claro. Entonces, sí, te pegué, pero tú calladita. Y ella, pues calladita, porque pues qué vergüenza. Sí. Entonces no lo hablan. Y lo van viviendo y viviendo, y luego si alguien se da cuenta, pues también, porque no se pueden meter. Pero quien sabe que si alguien está viviendo violencia y no abre la boca, es cómplice del generador que le está violentando. Igual que si fuera él, ¿eh? La violencia, el mejor amigo que tiene es el silencio. Por eso no podemos quedarnos calladas. Nunca. Y además, no voy a defender al generador de violencia, pero me queda claro que para que esto se solucione, también se tiene que atender el generador de violencia o generadora. Necesitamos también atender al generador de violencia para que esto cambie, porque además, si él es violento, por supuesto también fue víctima de violencia, o víctima de abuso, o violado, y por eso repite lo mismo, por eso también ellos se tienen que atender. Claro. Y si se atienden todos, de verdad, o sea, lo digo con todo el conocimiento,
la violencia para. Se hacen conscientes desde él y para. Ahora, no te voy a decir que hay muchísimos casos, pero en los casos que yo lo he logrado personalmente, los niños paran, las generaciones empiezan a tener hijos, que ya me ha tocado también, y ya no hay violencia. Y eso, híjole, revertir esto. Claro. Tú reviertes una mujer o una familia, y tienen por lo menos 3 hijos promedio, pues ya estás hablando que estos 3 van a tener hijos donde no se va a repetir la violencia. ¡Qué maravilla! Entonces esto se vuelve exponencial. Claro. Entonces entre más gente puedes ayudar, pues imagínate cuánta más gente deja de repetir este patrón. Voy a contar una anécdota. Entro un día a un restaurante y me recibe la hostess. Susi, hola, ¿cómo? Y yo, hola, ¿cómo estás? Era una de las mujeres que había estado en el refugio. Dejó la violencia, así, dejó a ese hombre. Empezó a andar con otra persona que ya no era violenta. Sus 2 hijos increíbles, enormes, estudiando, carreras. O sea, no, se me salían las lágrimas. De verdad se me salían las lágrimas de la emoción. Le dije, me diste el mejor regalo de mi vida, de saber que voy a seguir en la fundación muchos años. O sea, nuestra página, están nuestros números y hablan ahí. ¿Y cuál es el proceso? No, nada más quiero decirles que todo es absolutamente gratuito. Okay. A la mujer que entre no le va a costar un peso, nada. Ni las terapias, ni las medicinas, nada, nada. Sí, claro, pero sí, sí hay gente que dice, pues qué tonta, ya lo deberías de dejar, y yo así de, oh, por favor, no digas eso. Y esa es la razón por la que no aceptamos a ningún voluntario ni voluntaria en la fundación. El tema es muy específico y lo tiene que atender gente muy capacitada y muy especializada en el tema. Me parece muy importante aclarar que las mujeres que llegan son sobrevivientes de violencia. O sea, entiéndeme, sus vidas están en peligro y no es minimizar esto. Hemos tenido mujeres que las han balaceado, las han acuchillado, a una le pasó una bala por acá, o sea, casi las matan. Y que si nosotros aconsejamos algo inadecuado, podríamos poner su vida en riesgo. No es broma. Sí. De verdad es algo muy delicado. Sí matan a las mujeres. Sí, claro. Es verdad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas cómo tratar estos casos. Porque además, si estás trabajando con gente, muchos de ellos ya con padecimientos psiquiátricos. Entonces no cualquier consejo sirve, ¿no? No, por favor no. No. Sí. Y piensen que una mujer que está viviendo violencia le puede costar la vida.